hola, hola, bienvenidos a Hearthstone una vez más. Un minuto. Ahora que recuerdo, desde que inició la expansión, no he traído a este canal ningún mazo de cazador de demonios. Efectivamente, parece que no he hecho nada de Demon Hunter hasta ahora, si no fue aparte de sus nerfeos, claramente. Y visto lo visto, creo que ya toca, ¿no? ¿Cuál mazo puedo traer de cazador de demonios? ¿El Highlander, el Zoo o el agro de toda la vida? Que creo que va a ser una buena opción el mazo agro de toda la vida. Porque sinceramente lo tengo aquí y no lo he probado. Lo coloqué por colocarlo, no por jugarlo. Y visto lo visto, creo que sería una buena idea jugar con él un par de partidas antes que termine el mes, para ver cuánto subo de rango con este mazo. Así que le vamos y aprovechamos las misiones de cazador de demonios, cualquier clase y poder de héroe. Pues le vamos. Illidan contra Malfurion. Oh shit. Debes afrontar las consecuencias de tus acciones. Aún tenemos cuentas que saldar, hermano. Oh shit. Here we go again. Oh, muy bien. Esto me gusta para tener. Parto yo, sería este. Estoy pensando qué más puede ser. El cazador de demonios también está nerfeado por el hechizo de coste cero, que ahora cuesta uno. El tajo parejo era, si no me equivoco, que se llamaba. El que por cero maná le daba un ataque al héroe. Ahora le da 2 por coste 1. Si este es un mazo Zoo, que lo dudo, va a ser difícil ganar. Difícil ganar, sí. Porque llena la mesa más rápido que yo en poco tiempo. Si este es un mazo Big, si me salen las cartas a tiempo, le puedo ganar. Me pregunto. Ahora hay un huevo en FK. El tiempo no espera a nadie. Ok, casi la cago. La venganza es mía. ¡Ey! El pequeño detalle que me. No me salió una carta para turno 2. No me agrada esto. Para nada. Para absolutamente nada. Una carta de coste 3. Please. Please. O el arma. Un arma al menos. Hueones AFK. ¿Para qué se conectan? Coste 3. Ok. Lo vi venir. Mira, tú qué juega. Nunca me atraparán. La venganza es mía. Tengo un poco de mala suerte. Esto lo voy a dejar como remate en caso que le tenga poca vida. Cae en furia del sol. Uno de los seguidores de Illidan. En Legión su papel fue seguir con el legado de Illidan, siendo sincero. Creo que sí. Y el otro cazador de demonios quería seguir matando demonios, pero ya no con Illidan, ya no lo encontraba un líder perfecto. Así que... ¡Pero déjate de devorar, weón! Si no tienes nada... ¡No juegues nada! ¡Pasa el turno! Costo 4. Aquí se me fue toda la mierda porque no me están saliendo las cartas buenas ahora. No me están saliendo cartas buenas y esto no lo voy a jugar a tiempo. Weón, qué rabia, weón. Qué rabia cuando las weas no te salen. La aguja de Illidan, perfecto. Bueno, tengo el mazo con la mitad, con 15 cartas de coste bajo. Y no salen. No, puto, salen. Me pego 12 de daño. ¿Pero por qué se demora? Sinceramente, estos weones que se demoran por el gusto de hinchar la wea
me falta el botón aquí. Reportar cuenta, razón, AFK. Y que no entre más. Soy que sería feliz, weón. Ahora, si tú, usted dice, es que tiene problemas de conexión, ¿para qué te metes? Si no puedes jugar, ¿para qué te metes? ¿Para qué? Me arruinas el día a los que sí pueden jugar. Y tú, como no puedes jugar, te arruinas el día solito. ¿Para qué te metes si no tienes una buena conexión? Y esta weá pasa siempre. Tengo que tiro su render y a la mierda y vamos por otro duelo. Porque con un weón que queda AFK. Me pregunto. Qué asco das. Creo que puedo matarlo. Ahora vienen las cartas de coste abajo, pues weón. Me pego 3. Lo dejo a 2 de vida. Y ahí se queda. Ya tiene cartas de coste 0. Y de nuevo, oh, conche tu madre, no te metas si no vas a jugar. Tic-tac, puto retrasado mental. Me cago en Dios, es que... Y esto es tiempo que estoy perdiendo. Literal, o sea... ¿Es una victoria fácil? Sí. Pero aburre. Me pregunto... Me voy a limpiar los dientes por mientras con este hilo dental que tengo aquí a mi lado, que no había olvidado que tenía. Un poquito más de cuerda, por ahí, sí, por ahí. Vamos a limpiar. ¡Au! Me pasé a llevar la encía, la puta madre, me dolió. Ya. Pegamos con esto, con esto, y esto a la cara, y el resto a la cara. Listo. Historia fácil, qué desgracia que se tengan que meter weones que tienen una conexión de mierda. ¿Puedo pasar olímpicamente de ese weón? Puedo bajarme a Kane, Furia del Sol. Serían 9. Vamos a ver. Tengo. Creo que no me tiene este mazo la de silenciar. Creo que no. 3, 6, 9. Me pegaría 18 de daño. Y él estaría pegando 9 a su cara. Dejándolo a 10. Creo que la mejor opción es... Primero vamos a robar. Interesante. Interesante. Pero me saldrán cartas suficientes para aprovechar el bufo. No la puedo usar. No la puedo usar. No la puedo usar. Y lo dejo atrás de vida. Para poder tradear después con la aguja de asino tranquilamente. Y así puedo tirar esto. Quizás esto. 5, 6, 7, 8. Será 5, 9. No, no me da. Serían 4, 5. 6, 7, 8. Si juego esto, poder de héroe, esto y esto, le estaré bajando 4, 7, 9. 9 de daño le estoy bajando a su cara. Y es que no va a hacer nada, ¿verdad? Ah, claro. Me pregunto. ¿Qué no está haciendo nada? Hasta que volvió.
Descarta los esbirros. Un esbirro descartado. Un esbirro descartado. No, la... ¡Sí! ¡Oh! ¡Perfecto! Ahora, la pregunta es... ¿Me conviene hacer eso? ¿O lo espero para remate final? Si la alcanzo a pegar. Listo. Creo que sería una buena idea las agujas de Asinota, ahora que lo pienso. Porque puedo... Hago esto. Hago esto. Mato esto, juego esto y otro golpe a la cara. Esta cosa aquí a coste 2, lo puedo bajar junto con este. 7, 8, 9, serían 12 de daño de gratis. Me sigo limpiando los dientes y este weón se queda feca otra vez. ¿Qué debo hacer? Si me baja un town gigante, gane igual. ¿Esa no es una amenaza? ¿Pero por qué se demora? Yo esta weá no la voy a editar. ¡Qué paja! Aunque voy a terminar haciéndolo igual. Porque así soy con. Así soy de cariñoso con ustedes. ¿Por qué? Cualquiera se conecta buena con mala conexión. Nos cagan el día todos. Eso no es una molestia. Eso no es una molestia. O menos sí, de hecho sí. Yo no me lo bajo tan fácil. A ver, a ver. Seis, diez, dieciséis. Pierdo la paciencia. A ver. Esto la cara va a ir sí o sí. Esto también. Esto también. 5. Mis cuchillas cantan. 4. Mis cuchillas cantan. Dependo de la wea. Y limpié la mesa entera, pero no me sirvió de nada. Y de hecho, misleta, a la hora que lo pienso. Sí. Un misleta, recién me acabo de dar cuenta. La cagué, pero mala, weón. Estaba estresado contra ese weón con mala conexión, en serio, así que me da igual. Que empiece la cacería. Esto termina ahora. Debería dejarme esta cosa en mano, aso ocular y este también. Es una opción. La alaparda sí o sí me la quedo. Una de coste 1, así que vamos con poder de héroe. En serio, otro fica. Ah, no, menos mal. Turno 3, vamos bien. ¿Cómo no salieron estas weas antes? Solo veo.
Perfecto. Técnicamente no tendría cómo limpiar eso. Técnicamente. Por la luna y la lanza. Hable muy pronto. ¿Podría guardármelo ahora que lo pienso? Sí, me lo voy a guardar. Pero juegan pesca el bicho. Listo, dejamos ahí. Voy a guardar todas las cartas de coste bajo. Ahora si me sale otro esbirro o un arma, mínimo un arma. Es que sí tenía para limpiarlo, pero ocupó el esbirro solamente para tenerme esa. Muy bien pensado. Y su plaga de langostas. Debería haber ido a la cara, ahora que lo pienso. No sé, quizás sea idea mía. Gastamos un metamorfosis ya. Estoy completo. ¿Qué? ¿Hace frío en las sombras? ¿Me cago? Seamos honestos, me cago. Esa weá no me la esperé. ¿Cómo lo mato? ¿Obligado a gastar aquí? Piensa. Lo podría bajar a tiempo. Nuestros enemigos caen. Lo bajo a tiempo. Es un 6-4 que tiene que lidiar con él, si no se le va la cresta todo. Solo un montón de pájaros grandes. Muy bien lidiado. Las dos langostas. Ahora turno 7 esto. ¿Qué más baja? El martillito. Creo que tengo que meterle un moquito a esta cosa. Un minuto. 4. Prefiero esto. ¡En serio! ¡Lo dejaste a uno! Ahora tradea fácil con la cara. Me cago en Dios. El puto Veranus. Esto me sirve. Esto me sirve mucho. Pobre brujo. Bajamos esto. Bajamos esto. Y esto lo dejamos. Ahí lo dejamos. Tiene 10 de daño a la cara. Yo el próximo turno tengo esto con todo esto de acá. Al menos que venga otra una wea cara y me interrumpa el combo. Si me buscan, estaré donde esté la acción. El juego hoy día no quiere que gane. El juego hoy día no quiere que gane. El juego hoy día no quiere que gane. Ocupado. Illidan contra Jaina. Tú te lo buscaste. Esto termina ahora. Parto yo. Muy bien. Me quedo toda la mano. En serio.
Muy bien, vamos a usar un tajo parejo. Usamos esto. Atacamos. Y me tengo... ¿Cuántos turnos sin poder hacer nada? ¿5? ¿Juego culiao? El juego ya no quiere que gane, así de simple. No importa cuánto me esfuerce. Sí, claro, la primera vez fue cagazo mío, pero... weón. Perfecto, mira tú, perfecto. Tengo que irme. Muy bien. Es esa. El juego no quiere que gane hoy día, así de simple. ¡Ah, no! La tiene para el próximo turno, ¿verdad? La de 3 en área. O tiene ventisca en la mano. Tiene una wea igual de molesta. Robamos una carta. Kane, Furia del Sol. Atacamos 4 acá. Tengo que irme. Una acá. Terminamos el turno. Turno 6. ¿Qué puede venir que me hinche las pelotas? Reno Jackson. ¿Listo para el espectáculo? ¿No? Bueno, algo igual de molesto. Me bajo eso. Ahora ves lo que hay que hacer. Y guardo los tajos parejos. Bueno, segundo corte. Ya. Por la luna y la lanza. Me vale madre. Mis cuchillas. Toda la cara. Si vas a dejarlo a uno, por lo menos dale el golpe final, pues weón. O sea, te dais cuenta. Ahora Reno. No, una guay igual de molesta, sino más. Mis cuchillas, canta. Y le pegamos para asegurarnos que por lo menos un golpe le dé. Listo. 11 de vida, chupalo entonces. Reno. Tu poder no tiene límites. ¿Lleva eso? Wow. No me esperé eso. Te voy a ser sincero, no me lo esperé para nada. Vamos a ver qué dejo arriba. Son los que ven de verdad. Podría ir con Kane. Oculta detrás de tus sirvientes. Ya te encontraré. ¡Encontré! ¡Listo! Y creo que la gane. A menos que me baje 16 de vida ya. Lo cual lo dudo. O que me baje un contrahechizo, que sería la wea más inesperada del planeta. Que he visto lo visto como están las cosas. Es posible que lo tenga, porque no conozco ningún mazo Highlander que tenga esto. Mis deseos son sugerencias.
No le das daño a mi cara, le das daño de área para limpiar a ese bicho. No le das sanación, le das daño de área para limpiar mi mesa. Daño de área te dio. No sanación, no daño a la cara. Daño de área. ¿En serio? Ahora estoy completo. Conche, tomare, olvidé que las weas de cazador de demonio también son neutrales. Y le dio sanación. No te da sanación. No te da sanación. No te da sanación. No te dio sanación. No te la dio. No te la dio. Cinco. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Gané. Buena jugada. Te juro que he visto tanta mala suerte que me pensé que me podía haber pasado que le diera sanación. Perdí dos, gané dos. Volvemos a donde estábamos antes. Y terminamos dos misiones. Dos partidos con cualquier clase. ¿Le damos una más para terminar esa misión? La primera la perdí de idiota que soy. La segunda de mala cuea. La tercera la gané de cuea. Un sacerdote, a una wea igual de molesta que el cazador de demonios. Blizzard tiene un problema serio con esto. Termina ahora. Calavera de Gul'dan fuera. Pa turno 2, vigía. Dame un arma. Me. ¡Renace en la sangre! Piensa. ¿Moneda? ¿Este y esto? ¿O esto? ¿O esto solo? ¿Esto va a entrar sí o sí? ¡Arden con intensidad! La pregunta es, ¿esto? ¿Esto? ¿O guardo la moneda para esto? Se lo dejamos y guardamos la moneda. Para poder dar un ataque en turno 3 y tener dos bichos ya en mesa. De la mano. Te detesto. Le dio la moneda. Te apuesto que le dio la moneda. Te apuesto a que le dio la puta moneda. Un 2-1 y un 2-2. ¿Qué haces? ¿Qué haces, puto? Dime qué haces. Ven, tírate y dime qué haces. Muéstrame lo que eres capaz de hacer. Que no sea quedarte fija, por favor. Esto me gano yo por pedir este tipo de cosas. Una. Tengo una suerte de mierda y viendo que tiene esta cosa y puede que tenga una segunda copia, esto lo voy a dejar para después. El fin comienza. Renace la sangre. Esa weá no es un. Esa weá no es una amenaza. Esa weá no es una amenaza. Puedo bajar esto. Los veamos que me deja arriba. Son los que ven de verdad. Pensándolo bien, doble, ¿por qué no? ¿Por qué no? Juntamos esto con esto. Esto con esto. Y ahí.
Tiramos el primero. Muy bien, muy bien. Lo gastó. Los que no tienen ojos son los que ven de verdad. Sinceramente, esa buena me la esperé. Jugamos. A ver, piensa. Piensa un poquito, piensa. Vamos a ver. Moneda ataca un bajo C3-2 y deja un 6-4 en mesa. Demonios. Porque si no, no tengo cómo bajármelo. Y más probable que él me dé vuelta a la mesa. Después tiro esto. Ataco y dejo la calavera Gul'dan a mano para tirarla tranquilamente. Aquí tiene que lidiar con un 6-4. Que difícil para él no es un puto sacerdote. Porque hay un chino, recién me vengo a dar cuenta, en una cuenta americana. ¿Por qué? Adiós. Ya, no es una molestia menor. Que se abran las puertas. Que se cierran las puertas. Que se abran las puertas. Se cierran las puertas. Ábrete. Es una molestia menor. Vamos con esto. Esto. Mira qué bien. Robamos más cartas. Eso se muere. Y full face. Estamos contigo. No he podido avanzar tranquilamente en la mesa. Porque me tiene para limpiar todo siempre. Y ahora tiene otra área. Soy inimaginable. El 2-2 y el 1-1. Blizzard, te odio. Pobre brujo. Y no puedo bajar nada. Pero esto coste 2, una metamorfosis a coste 2. Quieras o no, es una muy buena inversión. Ahora, puedo bajar esto junto con esto. Nadie escapa al destino. El OTK, ¿cierto? Me cago en Dios, y ahora no tengo cómo bajar esa wea. Serían 4, 5, 6, 4, 8. No me da para todo lo que quiero. Pierdo la paciencia. Y yo también. Metamorfosis va sí o sí. Ahora estoy completo. Eso le va a ir. Creo que lo puedo matar así. Ay, pobre brujo. Esto lo puedo matar ahí. Ahí. Robamos. Y un Kane, Furia del Sol. Esto me puede dar la partida. Tengo que jugarlo bien. 4, 5, 9. Y si... Es el OTK que tira los dos cargares a la cara, bufeados hasta el máximo.
Ya, la segunda área. Esta weá ya me hinchó las pelotas. Ahora ves lo que hay que hacer. Tiramos esto. Tiramos. Esto. Y full face. Y dejamos un 4-2, un 4-2 y un 2-2. No te quedan áreas. No te queda ni un área. No te queda ni un área. Pero te queda una la muerte, puliado. ¿Que de dónde salió? ¿Y por qué el RNG de este juego ya es una mierda? ¿Por qué el juego ya es una mierda? ¿Por qué tiene esto? ¿Cómo te enfrentas a una wea que no sabes que existe? Y estoy... que me pego los... para asegurarme los 6, sí. Para asegurarme el daño a la cara. Y encima ni siquiera viene en su mazo. Le salió de cuea. ¿Cómo te enfrentas a una wea que te sale de cuea? ¿Cómo? 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 Por ahora. Por esta jugada del juego es una basura a día de hoy. Porque gana el que tiene más suerte, no el mejor. Bueno, en fin. Gracias por ver. Nos vemos en la siguiente edición de Hearthstone. Gracias por ver. Suscríbete, comenta, comparte. Pone la campanita y ¿qué estás esperando? Comenta, comparte, suscríbete. Da like, dale, ¿qué estás esperando?